6'4", number 3, Grayson Allen. The man in the middle, 7 feet tall, number 11, Bruce Lopez. At forward, 6'7", wearing deuces, Brett Middleton. Head guy, 6'3", number 21, Drew Holiday. Head forward, 6'11", number 34, the Green Tenemos tiempo para ver los quintetos iniciales. Este partido promete ser muy interesante. ¿Y qué me decís de este quinteto de los Bucks? Cuando dos equipos de este calibre se encuentran, es difícil saber por qué lado se va a decantar el partido. Seguro que es un auténtico toma y daca. Hay mucho talento en los banquillos y las rotaciones darán mucho que hablar. Tampoco creo que el partido se decante por un lado. Seguro que tenemos emoción hasta el final. Comienzan los Grizzlies con el balón. Aquí está Morant. Tiene al defensor muy cerca. Bloqueo de Jackson. A la zona. Mate de Jackson. Sabes que si apuestas por su pase no vas a perder el dinero. Allen en el exterior. Posición exterior para Holiday. ¡Adetokounmpo! Steven Adams la introduce en el aro. Aquí está Morant. Le defiende Holiday. Posición exterior para Small. Holiday le roba la cartera. Corren al contraataque. Pase hacia arriba. Holiday no se anda con contemplaciones. Ya llevamos más o menos un minuto del primer cuarto. Aquí está Morant. Le defiende Holiday. Posición exterior para Small. Esta vez el árbitro pita en contra de Grayson Allen. Es su primera falta del partido. Convierte la suspensión desde la esquina. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Otra vez Holiday. Antetokounmpo. Posición exterior para Middleton. Taponazo de Adams. La juega Smart. A la zona. Buen tiro de Adams. Esa asistencia vale dinero. Aquí está Antetokounmpo. Allen. Smart ha estado muy atento para defender. Un ataque muy eficaz. Van a por ellos. Sí, la defensa no está a la altura. Los están destrozando. Jackson. Buena canasta. Es implacable. Sigue atacando y atacando y atacando hasta que te hace trizas.
Posición interior para Allen. Defendido por Smort. Mal tiro de Allen. El balón le llega a Moran. Falla desde el exterior. El triple parecía cantado. No debe estar nada contento con ese fallo. Desvía el pase. Balón robado por Bane. Smort. La revienta Smort. Nadie se interpuso en su camino hacia el aro. No los culpo demasiado. Los Bucks piden tiempo muerto. Los dos equipos van a hacer cambios. Milwaukee va perdiendo. Posición exterior para Crowder. Por encima de Payne. Un tiro, una gana. Dos puntos con su primer tiro en este partido. Aquí está Mora. Cubierto por Beasley. Al interior. Clark. Encesta su primer tiro del partido. Gran pase interior al poste bajo. Aquí tenemos a los Bucks. Posición exterior para Crowder. Portis. Cubierto por Clark. Mal tiro de Portis. Tiros como ese no suele fallarlos. Esta vez ha tenido mala suerte. Morán en el exterior. El balón le llega a Clark. El tiro es bueno. Ha empezado perfecto con 2 de 2 en tiros de campo. Están jugando bien, haciendo gala de un buen esfuerzo colectivo. Esa química les ha ayudado a conseguir esta gran ventaja ya en el primer cuarto. 2 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Otra vez Crowder. Y tendrá 2 tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. Es la primera vez que va a la línea. At the line for Milwaukee. Jake Crowder. Primer tiro libre dentro. Crowder anota los 2. Posición exterior para Rose. Saca para Jackson. No acierta con el tiro de 3. Triple lejano. Y el primer cuarto llega a su conclusión. Juegan los Grizzlies. Van 8 arriba. Y comenzaremos con el segundo cuarto en cuanto acabe este breve descanso. Y si acaban de unirse a la retransmisión, se está disputando el segundo cuarto. ¿Y qué destacáis hoy de los Grizzlies? Están marcando su terreno atacando desde dentro. Me gusta que no se conformen con los tiros exteriores. Espero que sigan atacando el aro de ese modo. Hacia la zona exterior izquierda. Beasley. Le toca defender a Rose. Adetokounmpo. Canasta, buen tiro después de haber fallado el primero. Un pase muy bonito, justo donde debía. Rose por la derecha. Tapón de Antetokounmpo. Entra hasta el fondo. Un gran pase en esta jugada. Manda Memphis en el marcador. Posición exterior para Kennard. El balón le llega a Jackson. Segundo cuarto del partido y ya llevamos 1 minuto. Falla el mini gancho. Antetokounmpo. Defendido por Kennard. Han pitado falta en el tiro. Tendrá 2 oportunidades desde la línea de personal. Jackson suma una falta. Son sus primeros tiros libres del partido. Giannis Antetokounmpo.
El tiro libre no entra. Convierte el segundo desde la línea. Apenas un minuto jugado del segundo cuarto. Posición exterior para Rose. Beasley le roba la cartera. Portis. Rebotea Memphis. Han tenido una ventaja de 10 puntos y vale la canasta. Sin errores, buena posición. Y aquí tenemos a Memphis. Posición exterior para Kennard. El balón le llega a Jackson. No entra, tenía en su mano acabar con el parcial. Está claro que están a tiro. Cada posesión vale oro. La juega López. Tiro desde la línea de fondo. El rebote será para Derrick Rose. El rebote será de Portis. Aquí tenemos a Holiday. Portis en el exterior. ¡Bomba va! No hubo suerte para Antetokounmpo. El balón le llega a Kennard. El balón ha salido y los Bucks recuperarán la posesión. Y los Bucks piden tiempo muerto. Bucks call timeout. Substitution on the court. En este segundo cuarto ya se han disputado 2 minutos y medio. Portis por la derecha. ¡Mal lanzamiento! El balón le llega a Morant. 2 contra 1 contra Morant. Clark. El mate de Clark. Y Milwaukee tiene la posesión. Solo han encajado 2 puntos en este cuarto. Aquí está López, cubierto por Adams. El rebote será para los Grizzlies. Gran acción defensiva, estuvieron muy contundentes en la zona. Gran en el exterior. El balón le llega a Smart. Solo 5 para tirar. Clark con la bola. La revienta. Es demasiado bajo para ser pívot, pero lo compensa con una gran capacidad de salto. Si administran el tiempo, podrían disponer de 2 posesiones. Cada oportunidad cuenta. Portis por la izquierda. Rebote de Steven Adams. 5 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Al centro. ¡Mate rotundo! Buena posesión con la que comienza. Van a aumentar su ventaja. Si mantienen este buen momento, pueden dispararse en el marcador. Intentan encontrar el modo de anotar. Les está costando abrir la lata. Mal tiro de Allen. Smart en la banda. Le defiende Holiday. Adams. López en defensa. Y ya hemos acabado la primera mitad del partido. Los Grizzlies por delante en el marcador. Ganan por 7 puntos. Enseguida volvemos a conectar desde el Pfizer Forum.
si acaban de llegar, gracias por seguir el partido con nosotros. Tenemos toda la segunda mitad por delante. Brandon Clark está siendo uno de los protagonistas. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. ¡Mal tiro de Allen! Smart con el balón. Defendido de cerca. Posición exterior para Bale. ¡Enchufa el triple! En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. ¡Holiday! Y todo el crédito para la jugada de Antetokounmpo. Y aquí está Morant. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. No acierta con el tiro desde la línea de tiros libres. Boris en el exterior. Giannis Antetokounmpo de para abajo. Aquí tenemos a los Grizzlies. Han tenido una ventaja de 10 puntos. Dispara desde casi 5 metros. La enchufa y el tiro entra. Este jugador es letal desde la media distancia. Van perdiendo los Bucks. El balón le llega a Portis. Aquí tenemos a Allen. No logra el objetivo. Smart. Para defender. Posición exterior para Bane. Jackson. Otra vez Bane. Desde más allá de la línea. Y Memphis con el triple de nuevo. Si le dejas tanto espacio para tirar, no lo va a dudar ni un instante. Los Bucks piden tiempo muerto. Y estamos a punto de llegar al segundo minuto de la segunda parte. Antetokounmpo en el exterior. Otra vez Beasley. Antetokounmpo por la izquierda. Convierte la bandeja. Excelente visión de juego. Y hoy pasó a su compañero desmarcado. Los Grizzlies van ganando. Todavía no se han cumplido los 2 minutos y medio de este tercer cuarto. Y Milwaukee tiene la posesión. 2-1 contra Antetokounmpo. Jaren Jackson Jr. se hace con ese rebote. Y le toca a Memphis. Holiday le roba la cartera. Contraataque. Y usa el tablero en la bandeja. Me gustan las transiciones rápidas. Muy buena jugada. La defensa no pudo hacer nada. Posición exterior para Bale. Memphis pide tiempo muerto. Van a hacer un cambio los Grizzlies. Segunda parte, pasados 3 minutos del tercer cuarto. Morán de tres. ¡No entra! Y Milwaukee tiene la posesión. Diferencial de 7 puntos. Antetokounmpo por la derecha. El rebote será para los Grizzlies. Marcus Smart. En la banda, cubierto por Beasley. Triple. Clava el triple. Otro triple. Esta segunda parte está siendo un festival de anotación exterior por su parte. Han salido muy enchufados. Es muy difícil impedir esas canastas. Hay mucho terreno que cubrir. Aquí está Middleton. Aún no ha sumado puntos. Quieren remontar, necesitan más de este jugador.
sé qué le pasa, pero está tirando muy poco. 5 segundos entre los relojes de posesión y de partido. Smart, cubierto por Beasley. No alcanza el objetivo desde fuera. Empezará a jugar Milwaukee. Van perdiendo por 8. Middleton. Y entra el tiro. La asistencia ha sido perfecta. Morant con la bola. Queda 1 segundo. Ha tirado a tiempo, pero no entró. El tercer cuarto llega a su fin. Los Grizzlies por delante en el marcador. Van 6 puntos arriba. Regresaremos en unos instantes. Vamos a aprovechar esta oportunidad para mostrarles la asistencia del partido de State Farm. Siempre es uno de los grandes candidatos para llevarse esta distinción. Este tipo de pases son su especialidad. Lo tienen en el ADN. Cuando empiezan las jugadas, nos regala con pases como este día, sí, y día también. Sé que hablo en nombre de todos. Digo que estamos deseando ver cómo concluye este partido y cómo acabará el marcador. ¡Y entra! Así se hace. Gran movimiento de balón. Empezará a jugar Milwaukee. Posición exterior para Beasley. Llega Bouchamp. Antetokounmpo en el exterior. Y clava la canasta. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Aquí tenemos a Rose. Bombea el tiro. El rebote será de Portis. Aquí tenemos a los Bucks. 6 puntos de diferencia. Hace 1 minuto que comenzó el último cuarto de este partido. Buen tiro de Adetokounmpo. El final ha sido bueno, pero la posesión no tanto. Piden tiempo a muerte los Grizzlies. Primeros momentos del último cuarto, solo ha pasado 1 minuto. Aquí está Mora. Le defiende Holiday. Está de Mora. Milwaukee con el balón. Pierden por 6. Holiday penetra. Todo el crédito para la jugada de Antetokounmpo. Es evidente que el partido ha ganado en intensidad en esta segunda parte. Ambos equipos han salido con mucha energía. Está siendo toda una batalla. Posición exterior para Smoore. Bane en la banda. Defendido por Middleton. Tapón de Antetokounmpo. Adentro. Giannis Antetokounmpo de para abajo. Aquí tenemos a Morán. Taponazo de Antetokounmpo. El balón ha salido. Los Grizzlies conservan la posesión. El saque, pero no anota. Marcador desfavorable para Milwaukee. Zona. Antetokounmpo. No aprovecha la oportunidad de empatar. Se están repartiendo el trabajo en ataque. Sí, todos tocan el balón y circula de maravilla. Y por eso es más difícil defenderlos. Nadie se mueve tan deprisa como el balón. Aquí está Adams. Vale el
tiempo muerto. Y medio del último cuarto. ¡Adetokounmpo! Anota el tiro. Es su octava canasta. 8 de 13 tiros de campo. Está muy acertado. Su porcentaje de tiro es fantástico. Morán en el exterior. No la enchufa desde más de 4 metros. La juega López. Adetokounmpo. ¡Empata! ¡Qué momento para empatar el partido! Es el momento ideal. Va a ser un final espectacular, lo estoy viendo. Aquí está Morán. Sometido a una defensa intensa. ¡No anota la bandeja! Está tirando fatal en esta segunda parte, así que debería intentar aportar otra cosa. ¡Adetokounmpo! ¡Anota! No estuvieron muy finos en la primera parte, pero ya lo han solucionado. Ahora están anotando los tiros que antes no entraban. Podrían dejar decidido el partido. Ahora o nunca. Piden tiempo muerto los Grizzlies. De posesión y de partidos separados por menos de 6 segundos. El balón le llega a Morán. Adams con el bloqueo. Desde lejos. ¡Anota el triple! El defensor se puso nervioso en cuanto el tiro salió de su mano, porque sabía que este jugador no falla en los... claves. Adrian Griffin ha solicitado un tiempo muerto. ¿Qué decís al respecto? Tienen suficiente tiempo para permitirse el lujo de apostar por una jugada con la que se sientan cómodos. Desde luego, no debe cundir el pánico. La situación es buena. Adetokounmpo. ¡Canasta! Donde vio el hueco, puso el balón. Y aquí está Morán. Por encima de Adetokounmpo. Sus opciones, pero el tiro decisivo no encontró su objetivo. Y al final es Milwaukee y se lleva la victoria. Divertidísima noche de baloncesto con un final fabuloso, ya que esperaron hasta el último momento para decidir el choque. A lo mejor al entrenador le habría gustado ganar de otro modo, pero a la afición le ha encantado. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA. Aquí, 2K Sports. ¡Hasta la próxima! We'll be right back.